but for now. For this guy? This type of speech? This is based in a cartoon by Goya, and the other is for a particular family. Bayeu, the Goya's brother-in-law. What's that?
siempre ha sido utilizado para lo mismo. Desde que se inauguró en 1680, esta victoria siempre se utiliza para recibir aquí. El resto de la decoración es una decoración de la segunda mitad del siglo XIX, del siglo pasado. Las paredes forradas en el que es también, aparte del color madrileño, del barroco madrileño, que fue Francisco de Ricci, español. El cuadro representa el amanecer del 2 al 3 de mayo de 1800, lugarteniente de Napoleón de nuestra ciudad, y fue el asesinato en los campos de exterminio de la Madrid, de cientos de gente, los muchos puntos de fusilamiento, uno de ellos se basó también para hacer esta pintura. Aquí ya no se está fusilando, sino que se han acabado los fusilamientos, se está amaneciendo, los fusileros franceses se van, y las familias que han encontrado los cuerpos de sus seres queridos se ven imposibilitados de darles sepultura porque Murat, para más escarnio a los madrileños, por lo que hemos hecho, prohibió que los cuerpos se enterraran y estuvieron pudiendo ser resumados en 15 días. Es lo que otra vez exentos de pagar impuestos a la corona de Castilla a los madrileños. El crucifijo que ven ustedes ahí es una auténtica y maravillosa obra de arte de uno de los escultores posteriores, un crucifijo isabelino añadido, el menorizado es que parece pelo de verdad, de la barba y de la cabeza. Los dientes, que se ven tres o cuatro dientes de la mandíbula superior, categoría a la ciudad cuando tenía personas superiores. Entonces, a partir de 1561, y sigue siendo un día. Análisis la propiedad. Siempre fue una vida. Es que era un pueblo, Madrid era un pueblo muy pequeño dedicado a la agricultura. Es decir, que no había ningún interés de darle el título. Si bien, y sigue siendo Villa de Madrid. Plaza de la Villa, Casa de la Villa. Esa es la explicación de por qué le llamamos Villa de Madrid o Casa de la Villa. Este fue el antiguo patio del edificio. Por supuesto, cuando estaba vivo el año. Y por supuesto, cuando este suelo no estaba. El suelo era en la sala a la que ustedes han pasado después de pasar el control. Ese era el suelo del patio. Diáfano hacia arriba. Este suelo no existía, era el patio central del edificio, muy típico en los edificios del siglo XVII, de la época de los austrias. También por eso cuando luego se hicieron así. A finales del siglo XVII, en los años 50, pensaron que era algo mucho más espectacular. Tanto que es lo que daba a pasar, precisamente esa.